buenos días, bienvenidos a este su programa Historias en Nuestra Voz. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del GES Media Maestro. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy es jueves 23 de marzo ya estamos en plena primavera, ya se siente el calorcito. Bueno, a veces como que hay frío, ¿no? Está el clima como que un poquito raro, pero ya estamos totalmente en primavera, preparándonos casi para las vacaciones, ¿no? Ya huele por ahí a preparar la maleta para las vacaciones. Y pues tenemos, como siempre, su programa Historias en Nuestra Voz, como siempre con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, a quien vamos a presentar. Empiezo aquí con la guapa. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola, muy buenos días. Yo soy Karen Excel Vega Telles. Muchas gracias. Es un placer. Y por ahí el feo. Así. Hola a todos. Mi nombre es Eric Leonardo Castro Albarrán. Bueno, pues ellos alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y van a dirigir una entrevista muy interesante. Tenemos una invitada de lujo. Híjole, estuve leyendo el currículum. No acabo, me lo dieron hace como 2 semanas. Así. Todavía no acabo de leerlo. Ella es... Bueno, vamos a descubrirlo poco a poco, porque tiene muchas facetas, Ana, aquí para compartirnos. Ana, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a The GES Media. ¿Cómo estás? Va a salir muy bien, digo, con toda la experiencia que traes en lo que es tu ramo y acá con estos experimentados reporteros, científicos, vamos a ver qué es lo que podemos averiguar de lo que tú haces, todo lo que nos brindas a todo el sector educativo. ¿Quién gusta empezar, muchachos? Bueno, para empezar, es un placer estar con usted. Y dígame, su libro se llama El Mundo Mágico del Vidrio. ¿Por qué mágico? Si mágico no es tan definido, tan explicando todo. Bueno, mágico porque me ocurrió ponerle esta palabra porque el vidrio, cuando se origina su creación, es una cosa que se Cuando empezamos a hacer el vidrio, resulta que el vidrio, las primeras formas en que lo hicieron fue poniendo arena en fuego y fundiéndola. Entonces parece una cosa de magia que arena solita, solo por calentarla, nos diera una superficie como la que conocemos del vidrio, que es transparente, que puede ser sólida y frágil, etc. Entonces por eso se nos ocurrió ponerle la palabra mágico, porque fue una forma mágica, la forma en que aparece el vidrio es completamente por acá. Sí, y bueno, una pregunta que me gustaría hacerle a usted es, ¿qué pasaría si en el futuro el vidrio, el hombre lo transformara o utilizara un material distinto a eso? Bueno, ya utiliza materiales diferentes. Por ejemplo, utiliza... Perdón, a ver, es una molestia, a ver, me dicen que como que no se está oyendo, a ver si es... ¿Ahora sí? ¿Me oye? ¿Se escucha? A lo mejor es mi voz. Sí, ya se escuchó, perdón, gracias. El vidrio, por ejemplo, ahora ya se usan otros materiales, se usan los plásticos que también son transparentes, en las mitas de los lentes, antes se usaba vidrio y ahora se usan otros materiales que son menos frágiles. El problema del vidrio es que es frágil, la gran virtud es que es totalmente reciclable, es totalmente reciclable. ¿Por qué es necesario reciclarlo? Toda la basura es reciclable. De hecho yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Materiales y déjenme adelantarte algo. Y lo que nosotros hemos definido en el instituto como un material es cualquier pedazo de materia que tiene una utilidad dada por el hombre. Si ustedes miran alrededor, pues estamos llenos de material. Y el problema de los materiales es que no acaban en la basura. Hay que hacer algo con ellos para tratar de evitar que lleguen a la basura. El vidrio es un material muy noble porque todo se puede reciclar. Y si no lo reciclas, pues lo machacas y lo dejas ahí y vuelve a ser arena o arcilla, que era lo que era, ¿no? Entonces es un material muy noble en ese sentido. ¿Se imagina alguna vez ha pensado cómo sería la vida sin el vidrio? ¿Y ustedes ya se lo pensaron? ¿No? Es una de las preguntas que se hace en el libro. Pues imagínate, no tendríamos ventanas, no tendríamos, al principio no hubiéramos tenido botellas para guardar los líquidos, no podríamos tener lentes, todos conforme fuéramos perdiendo la vista, pues iríamos quedándonos así, perdiendo la vista, ¿no? Entonces, realmente un mundo sin el vidrio sería un mundo, no digo imposible de vivir, pero sí un mundo pues, más complicadito, ¿no? Disculpe, por ejemplo, el vidrio es muy importante
para el desarrollo humano, y me gustaría preguntarle cuáles son esas ventajas del vidrio, o sea, ¿para qué nos ha servido a lo largo de la historia? Bueno, nos ha servido para el arte muchísimo, pero yo creo que donde más nos ha servido es en la tecnología. Lo que son los microscopios, los telescopios, todos esos equipos se están basados en el vidrio. Entonces no sabríamos tanto del universo ni del mundo microscópico si no tuviéramos el vidrio. Tampoco tendríamos cámaras si no podríamos hacer programas de televisión. Tendríamos que estar en el radio, entonces no nos verían las caras, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas, en el vidrio tiene muchas ventajas. ¿Qué nos hace pensar que el vidrio tiene que ser el primer lugar ante todos los materiales como el plástico? No el primero, yo creo que hay que usarlos todos bien, ¿no? El plástico tiene sus grandes ventajas, cuando ustedes no lo vieron porque son muy jóvenes, pero nosotros vimos los refrescos que se ponían en botellas de vidrio, ¿verdad? Entonces eso, la botella de vidrio pesa mucho, entonces en los transportes que los llevaban a todos sitios gastaban mucha gasolina porque pesan mucho. Y además, pues ocurrían accidentes, la gente los usaba para protegerse en las bardas, todavía lo usan, ¿no? Las botellas rotas que ponen en las bardas para que no se salten. Y el plástico, pues le dio una gran ventaja, porque el plástico pesa mucho menos, se lava bien y además se puede tirar, entonces dieron una ventaja. Las botellas de vidrio en las embotelladoras de refrescos costaba mucho trabajo limpiarlas, pasaban por todo un proceso porque las tienes que limpiar muy bien. Entonces, al cambiarlas al plástico y hacerlas de alguna manera desechables, pues fue una ventaja. Lo que pasa es que nadie pensó que eso iba a tener un gran problema luego de contaminación, ¿no? Eso no tuvimos esa visión. Entonces, el vidrio tiene sus ventajas y tiene ventajas sobre los plásticos. No podrías hacer ventanas en los coches de plástico porque no tienen la suficiente seguridad. Tienen que ser de vidrio para que sean sólidas y puedas tener más seguridad. Bueno, el vidrio, como lo explica en el libro, es una forma de arte, ¿no? De expresión. Entonces, ¿cuál es su forma favorita del arte en el vidrio? Los vitrales. Eso es lo que más me gusta. Porque los vitrales combinan el vidrio, el color, la luz, entonces van cambiando, es un arte vivo. En las iglesias que tienen vitrales, en las grandes catedrales, pues depende de cómo entre la luz, es el color del ambiente y eso es mucho más lindo, ¿no? Claro, en el libro también aparecen estos vidrios, estas jarras de vidrio muy elaboradas que también son muy bonitas. Vidrio soplado. Sí, vidrio soplado, eso también. Y usted, dígame, si usted hubiera escrito en el libro, más bien, si no hubiera puesto tantas fórmulas químicas, ¿aún sería entendible para nosotros jóvenes? ¿Tiene muchas fórmulas? Ay, perdón. ¿Sí? Bueno, es que algunos no llevan la química tan desarrollada, a veces a algunos se les da complicación de leer. Entonces mi pregunta es, si no hubiera tanta fórmula, ¿aún los jóvenes podrían entender lo importante que es el vidrio? Yo creo que sí, porque el vidrio tiene una composición química, eso sí, pero realmente yo creo que sí se pueden entender su importancia y sus usos, sus características a los distintos tipos de vidrio. Una vez di una plática de estos en Chapultepec, en la Casa del Lago de Chapultepec, y había muchos niños, que es la Casa del Lago de Chapultepec, y entonces hablamos de cómo se pinta un vidrio, ¿no? Y el vidrio se puede pintar pintándolo por fuera o se le pueden poner elementos diferentes que lo hacen de distinto color, por ejemplo el oro metido en el vidrio, pues lo hace ese vidrio rojo tan bonito, o el cobalto pues lo hace ese vidrio azul, pero estás metiendo el vidrio en su estructura química. Entonces hicimos preguntas al público, yo les pregunté cómo se pinta el vidrio, era una de las preguntas, y un niñito levantó la mano y dijo, porque lo puedes pintar por fuera, entonces, y se ganó un regalito. Entonces sí es cierto que pueden entender muchas cosas del vidrio, aunque no se entienda la química, ¿no? Y disculpe, ¿cuál es la diferencia entre el vidrio y el cristal? La diferencia es en cómo se acomodan los átomos. En un vidrio están completamente desacomodados, no puedes ver un arreglo acomodado. Y en un cristal sí hay un arreglo fijo, están todos acomodados como formados por escuela. Entonces, por ejemplo, para hacer una analogía, un cristal sería como los niños en una secundaria formados para entrar al salón, ¿no? Si cada niño fuera un átomo, pues están todos ordenados para entrar. Y en un vidrio no, es como si estuvieran los niños en el recreo. Todos están jugando por todos lados y no hay ningún orden. Entonces la importancia de eso es que un cristal tú lo puedes identificar por su arreglo. Tú puedes, en una fila de niños, tú puedes identificar a los niños porque están formados. Y es mucho más difícil identificarlos en el recreo, ¿no? Están todos jugando y están todos. Entonces, por eso se dice, el vidrio se parece mucho a lo que es un líquido.
en el líquido, también están como en el recreo los niños, pues así las moléculas o los átomos. Entonces por eso se dice que el vidrio es un líquido sobreenfriado, porque tiene la estructura desordenada de un líquido, pero es sólido como un sólido, digamos, ¿sí? Está firme como un sólido. ¿Okay? Perdón que interrumpa. Bueno, bueno, yo tenía esa duda, y de hecho estábamos platicando antes del programa la diferencia entre el cristal y el vidrio. ¿Cómo puedo yo darme cuenta a simple vista la diferencia si es cristal o si es vidrio? No, digo, porque la diferencia sí me parece clara, la de los átomos y las moléculas, pero a simple vista, bueno, yo cómo puedo, si es cristal, si es vidrio. No, es muy difícil. Todo lo que usamos es vidrio, ¿no? En general. Pero, por ejemplo, una estructura cristalina puede estar en un diamante. Entonces, un diamante puede tener una estructura cristalina y es fuerte, etc. Entonces, tú si realmente pusieras, lo distingues porque brilla mucho, ¿no? Pero si lo pusieras en planito, a lo mejor no podrías distinguirlo de un vidrio a simple vista, además lo distingues porque tienen un arreglo microscópico diferente. Uh-huh. Digo algo similar, bueno, no similar, entonces es incorrecto cuando decimos que vidrio y cristal son sinónimos. Sí, no son sinónimos. No son sinónimos. No. Detalle ahora que viene con mi tema. Vidrio no es sinónimo de cristal. Perdón, y a propósito, entonces mencionabas, Ana, ahorita el vidrio soplado. ¿Qué pasa con las joyas de cristal cortado o las piezas de cristal cortado? ¿Sí es cristal? ¿O es vidrio también? Es vidrio también. Entonces deberíamos decir de vidrio cortado. Sí, pero eso suena muy feo. Suena muy feo. Sí, el cristal cortado es vidrio. De hecho, lo que tiene, la característica por la cual se puede, porque como que lo graban, ¿no? Es que tiene plomo. Entonces, al tener plomo es mucho más fácil de grabar sin que se quiebre. El problema del vidrio es que se rompe muy fácil. Ustedes lo saben, es duro, pero frágil. Si se cae, se rompe, pero pues resiste la ventana y puedes tocar. No, es el famoso cristal de Murano, ¿verdad? Ese también tampoco es cristal. Tampoco es cristal. Es vidrio de Murano. Pero sí suena medio feo. Disculpe, ¿usted en algún momento de su vida, tuvo que surgir algo en específico para que decidiera escribir este libro? Pues quería acercarme a la juventud. Quería escribir un libro de divulgación. Nos invitaron desde la colección, que en aquel entonces se llamaba La Ciencia desde México. A mí me gustaba mucho ese título porque sí era muy nacionalista, ¿no? Muy patriótica, La Ciencia desde México. Luego le pusieron La Ciencia para Todos y está bien, a mí me gusta más La Ciencia desde México. Pero entonces nos invitaron a escribir uno y primero intentamos escribir uno sobre las drogas, pero luego nos fuimos cambiando hacia el vidrio porque había otro profesor que estaba escribiendo uno sobre las drogas, que se llaman Las Sustancias de los Sueños, que salió más o menos en la misma época y él fue el que nos ganó el tema. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a escribir sobre el vidrio. Para eso hacemos materiales. ¿Desde cuándo le ha interesado el vidrio? ¿Desde que escribió ese libro o antes? Generalmente interesan los materiales, no solo el vidrio, interesan todos los materiales. Por eso trabajo en un instituto de materiales, ¿no? De investigación en materiales. El vidrio en particular, pues ya está como muy, muy estudiado, muy elaborado, ya se sabe cómo va, pues ya no hay mucha más investigación que hacerle, aunque sí hay. Para las nuevas tecnologías, para ver un buen microscopio, un buen telescopio, si hay que hacer algo con vidrios resistentes que se puedan pulir. Bueno, la arcilla es un material esencial para la elaboración del vidrio, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿se podrían elaborar distintos vidrios sin ese material o no se podría? No serían vidrios, serían otro tipo de material, pueden tener las características. Las arcillas están formadas de silicio y oxígeno. Y tienen que tener silicio y oxígeno para llamarlo vidrio, si no lo tendríamos que llamar de otra manera. En ese caso, si la arcilla no hubiera existido, ¿el vidrio no hubiera evolucionado? Si no hubiera arcilla, además la arcilla es natural, si no hubiera arcilla, no tendríamos vidrio. Una consulta, Ana, ¿cuándo podríamos ubicar la aparición del vidrio en México? Hay un maestro de historia, ¿no? Por ahí. En México, no sé, porque es mucho antes de la conquista, y yo no creo que los mayas, pero me corregirás tú, o quienes, los aztecas tuvieran cosas, había la obsidiana. De hecho, hay un intercambio comercial entre los españoles y los nativos de aquí de América. De hecho, lo primero que se le regala a los mexicas, a los nativos, es un cristal, porque digo, en su vida no conocían el cristal, y intercambiando el cristal con otras especies que aquí se cultivaban. De hecho, fue la primera, yo pienso que fue la primera aparición del vidrio aquí en América.
No sé si hay otro dato más acerca de la aparición del vidrio aquí. Porque aquí tenían obsidiana, y la obsidiana también es un tipo de vidrio. Es vidrio la obsidiana. Entonces la obsidiana también, esa la usaban, pero esa no la fabricaron. La obsidiana se encontraba en pedazos y lo que hicieron fue pulirla y eso para tener flechas y poderse defender. Pero hacer fabricar el vidrio, yo no creo que fuera, yo creo que fue en Europa, no en América. De hecho, hay una película muy famosa que es la película del perfume, donde ahí podemos observar muchos frasquitos de cristal donde se guardaban las sustancias para mezclar diversos y elaborar el perfume. Estamos hablando de la época de la Edad Media. Ahora la pregunta, ya que usted menciona la obsidiana es un material, es un cristal, entonces el cristal no necesariamente debe de ser transparente. No necesariamente tiene que ser transparente. No, es un vidrio. Vidrio. Pero no tiene que ser transparente. De hecho, hay vidrios, nosotros los podemos ahora hacer opacos, ¿no? Incluso los, ¿cómo se llama esto que le pones cafecito? Polarizado. Los puedes polarizar. El vidrio polarizado es un buen descubrimiento. Si ustedes ven el vidrio polarizado con lentes polarizados, pues se ven distintos colores, así te los vendan, ¿no? Mira, si es polarizado porque ves el gatito en la imagen, lo que fuera, porque lo que hace es pasar la luz a tus ojos de manera diferente. Ese es un tipo de vidrio que se ha desarrollado recientemente, ¿no?, en la fabricación del vidrio. Entonces, en resumen de lo que entendí de la diferencia del cristal y el vidrio, es que al vidrio tiene más formas, o sea, ¿es más moldeable o son iguales? Puede ser más moldeable, por lo mismo que está más desordenado. Porque si estás parado así, en rayas o en un orden, es más fácil dar para que se quiebre, ¿no? O se pueda quebrar. Pero ojo, porque no quiere decir que sea más duro. Es diferente ser duro a ser frágil. El diamante es uno de los materiales más duros que existe. Puedes cortar vidrio con diamante, de hecho. Entonces hay que distinguir entre la dureza y la fragilidad. Yo en lo personal antes pensaba que la obsidiana era una roca volcánica y no un vidrio. Entonces, cuando usted dijo que era un vidrio, me sorprendí mucho porque me habían enseñado que era una roca volcánica. Es una roca volcánica que forma un vidrio. De ahí se saca. A propósito de eso, entonces, ¿qué es el cristal de roca? El cristal de roca es cuarzo, es una formación de otros elementos que sí tiene un orden, sí están ordenados, y se llama cristal de roca porque se saca de la naturaleza tal cual, ¿no? Pero es como el cristal de cuarzo, que también es un cristal natural. Y es tan interesante todo lo que nos dice, porque el vidrio es algo que siempre utilizamos y algunas personas no saben ni la diferencia del vidrio, el cristal, ni siquiera saben, bueno, sus fórmulas, ¿no? Uh-huh. Mi pregunta es exactamente, ¿cuál es la fórmula del vidrio? Tiene un átomo de silicio por 4 átomos de oxígeno y se repite todo el tiempo que quieras. Esa es la unidad. Y esa unidad la vas repitiendo todo el tiempo. ¿Es infinito? Pues sí, hasta donde... Pues no, es finito, pero puede ser muy grande, pueden tener muchos. ¿Tiene que ver con el tamaño del vidrio? Tiene que ver con el tamaño del material, con su espesor. Entonces, esa es la fórmula normal, ¿no? Silicio con oxígeno. Pero si, por ejemplo, lo que te decía, le pones oro ahí en esa estructura, pues te da un vidrio rojo. Si le pones además cobalto, pues te da un vidrio azul. Si le pones cobre, puede ser verdoso. Y depende del color, ¿no? Ah, entonces, así por el color puedes diferenciar... ¿Qué tipo de elemento tiene? Sí. El vidrio rojo, ese que venden unas jarras muy bonitas, es en Jalisco, ¿no? ¿Dónde lo venden? Ya lo que le llaman, ¿no? Sí, pero es vidrio rojo completamente. Ese es muy bonito, es caro porque tiene oro, tiene partículas de oro. Entonces es un vidrio caro. Y no puedes sacar el oro del vidrio, ese es el problema. Lo tienes que dejar ahí. Ana, si hubiera que escoger una pieza, que te dijeran cuál es para ti la pieza más imprescindible que obtenemos del vidrio, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué usamos? De todo lo que usamos, ¿cuál sería para ti lo más importante que nos ha dado el vidrio y por qué esa pieza? Yo creo que los lentes para ver, ¿verdad? Aquí veo mucha gente que tiene lentes, sí. Y yo también uso lentes. Sí, porque te abren un mundo, ¿no? Los que no vemos, sabemos lo que es no ver. Entonces yo creo que los lentes es el gran éxito, que es además muy antiguo, ¿no? Los lentes se usan desde hace mucho tiempo. ¿Y el peor uso que le podemos dar? El peor uso siempre tiene que ver con las guerras, ¿no? Es que alguna bomba molotov, se me ocurre, que se hace. Pues no se hacen en botellas de... A veces se hacen en botellas de vidrio para que haga más daño, pues el chiste es hacer daño, ¿no?
Entonces, yo creo que todo lo relacionado con la guerra es lo peor que le podemos, el peor uso que le podemos dar a cualquier material. Sí, ya tomamos el libro, perdón. ¿Ya enfocaron el libro? Esta es la obra, perdón, señor, por favor, El Mundo Mágico del Libro, en una coautoría. ¿Cuándo surge este libro, entonces? ¿Qué año? No me acuerdo. Hace mucho, ¿no? ¿Hace mucho? ¿Qué años? No me acuerdo, 1980. A ver, tengo que hacer cuentas. En los noventas. Sí. Y sin embargo es un libro que sigue siendo vigente, que nos sigue siendo útil en las escuelas. Ahora que su profesor, por cierto, saludo al profesor Jackie Quiroz de Química, ya que ustedes no lo saludan, al profe Jackie Quiroz, se lo hicimos llegar y estaba muy emocionado, no lo invitamos a venir porque tenía que estar frente al grupo, pero estaba muy emocionado y se los dio a los dos jóvenes para que lo leyeran y pudieran estar un poquito enterados. Este material, ¿dónde lo podemos conseguir todavía? ¿Hay alguna manera de que los alumnos que nos están viendo, si están interesados, puedan acceder a él? Se vende en librerías y en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y como su nombre lo dice, debe de ser económico. Económico, sí. Esperemos que no haya subido los precios en la librería. No, pero se consigue y se consigue más o menos fácilmente. Toda la colección de la ciencia desde México tiene muy buenos títulos y yo de verdad lo recomiendo mucho para todos los estudiantes. Si este es el único que han leído, lean otros, hay muchísimos. Muy interesante todos. Y en general están escritos con un lenguaje accesible y con información veraz, ¿no? Aquí no van a encontrar mentiras, que luego en la Wikipedia hay información que no es tan confiable. Hay mucha que sí es confiable, yo no estoy en contra de la, pero en los libros estos toda la información que encuentren será información verídica. ¿Es necesario al platicar sobre el vidrio tener un lenguaje químico? No es necesario. Pero si estás estudiando química y quieres que te sirva para tu clase de química, pues no te salvas. Tienes que estudiarlo con la química. Nuestro profesor de química nos dijo que en las esferas de vidrio, en algunas les ponen plata en el centro y que esa se puede destilar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si esa plata se puede destilar de la esfera de vidrio, entonces, ¿no se pueden destilar los otros materiales? Sí, pero depende cómo están, porque en ¿dices las esferas de Navidad? Las esferas así de cristal, o sea, las que son completamente... Todas redonditas. Ajá. Pero ahí depende cómo esté metido el material, porque ahí el material está como en una superficie, y entonces es posible extraerlo. Pero si el material está formando parte de la estructura, es decir, un silicio está pegado al oro y luego pegado al oxígeno y están formando en la estructura, es más difícil, porque tienes que romper esos enlaces. Entonces, no digo que no se pueda, pero es complicado. Digo, no lo puedes hacer en la casa. Puedes quitarle el oro en la casa al vidrio rojo, ¿no? Perdón, no se siente el tiempo. Estamos prácticamente llegando al final. Bueno, ya vieron a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están viendo. Ella es Ana Martínez, escritora, entre muchas otras cosas, química, investigadora, maestra también, porque es muy interesante todo lo que has hecho en el campo de la docencia. Obviamente asesora de otros investigadores, de tesistas, de maestros. Entonces, pues vean la calidad de invitados que tenemos aquí en DGES Media. Pero antes de despedirla, Karen, ¿algún saludo que quieras enviar? Por el momento quiero enviar a todos mis familiares, especialmente a mi madre, que ahorita ella está pasando por un momento difícil con la gatita que acaba de fallecer y está un poco deprimida, así que un fuerte abrazo y un enorme saludo le mando. De esas veces que sentimos que el corazón se nos hace de cristal, ¿verdad? Sí. Curiosamente, ahí ya, es que yo soy de español, y te digo, Eric. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros, y en especial al profesor de química, que fue el que pues nos introdujo a esta entrevista, ¿no? Y nos dio el libro para que lo leyéramos, y pues a mi mamá, que trabaja en la misma escuela. Ana, la química es una de las materias que muchas veces se nos hacen complicadas. Habemos quienes sufrimos, digo, sí fue mi caso, quienes sufrimos con la química. ¿Qué les dirías a todos esos jóvenes de secundaria, ahorita tercer grado particularmente, que está pues por realizar el examen del proceso COMIPEMS para elección de escuela a nivel bachillerato? Aquellos que tienen cierta atracción para la química o aquellos que se nos dificulta la química, ¿qué les dirías, qué nos aconsejarías para acercarnos sin miedo a la química? Bueno, que yo les diría, la química no es tan difícil como la pintan. Y hay mucha más química, hay más química allá más allá de los libros. O sea, yo con la química, ya hablaremos en otro programa de eso, he llegado hasta la Antártida para estudiar a los pingüinos.
Entonces, con la química puedes hacer un montón de cosas que realmente te llevan a mundos inimaginables. Entonces, yo los invito a que continúen. La química es como cualquier otra cosa, nada más hay que entrenarse. Yo lo veo siempre como cuando vas a hacer una carrera, ¿no? Pues a lo mejor correr 3 kilómetros te parece mucho, pero si te entrenas, lo logras. La química es así, no es imposible, es para todos, es posible. Y bueno, yo los invito a que nos visiten en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Las puertas están siempre abiertas. Y de hecho tenemos un día de puertas abiertas para las escuelas, que si pueden venir, se están siempre bienvenidos. La idea es que se pongan en contacto con las páginas y con la información y pueden venir, y es maravilloso porque entonces visitan todos los equipos. Entonces siempre serán bienvenidos y yo los invito a que nos visiten. ¿Podemos conocer las páginas para aquellos que estén interesados? Sí, es www.iim, de Instituto de Investigaciones en Materiales, .unam.mx. www.iim.unam.mx, orgullosamente de la UNAM. Sí. Ana, ¿qué es más difícil, la química o escribir un libro? No, la literatura, el escribir un libro es mucho más difícil que la química. O la historia, ¿no? Es mucho más complicado. No, la química es cosa de entrenarse. Yo creo que la literatura tienes que tener creatividad, la química. Por ejemplo, el proceso de escribir El Mundo Mágico del Vidrio, ¿no fue complicado para ti como química ahora plasmarlo en palabras? Sí, claro, pero por eso te lo digo. Sí, es complicado. Yo creo que... No, la química no es difícil, es simplemente que a veces se enredan las palabras, lo que tú decías, ¿no? El lenguaje es complicado, pero es cosa de entrenarse, no es complicado, y yo creo que de verdad se pueden hacer muchas cosas y tienes muchas satisfacciones. Bueno, Ana Martínez, muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues a todos los maestros de química de las secundarias técnicas, mis respetos y mi agradecimiento por estar en esta profesión enseñándole a los niños, y a todos en general, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo toda tu sabiduría, una charla muy agradable, muy enriquecedora, que a estas alturas de nuestra vida como que nos aclaraste muchas cosas, como eso de la diferencia entre el cristal y el vidrio. Pues hemos vivido equivocados, ¿eh? Fíjate, uno poniéndoles bien el sinónimo y resulta que es tache, vidrio y cristal. Bueno, pues habría que platicarlo. Muchísimas gracias, Ana, maestro. Un saludo a la técnica número 6, a los maestros, a todo el personal, y gracias por esta entrevista. Gracias, niños, maestro. Nuestro gol de radio. No se olviden escucharnos los días lunes a las 11:30 en DGES Radio con el programa Érase una Voz. Recuerden que son dramatizaciones en voces de alumnos de escuelas secundarias técnicas, muchas historias escritas por ellos, también algunas por ahí de nosotros. Vamos a invitar a Ana, que ya le agarró el callo a escribir, que nos haga una historia para que la dramaticen. Sería interesante darle voz al vidrio y al cristal peleándose, ¿no? A ver quién es quién. Estaría genial, claro. Un cuento estaría genial. Bueno, ahí está lo interesante del reto, ¿eh? Como siempre, muchísimas gracias a este maravilloso equipo. Esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, con la dirección del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Muchísimas gracias por estar aquí en Historias en Nuestra Voz, el maestro Alejandro Sevilla, un servidor Alberto Ábrego, hoy con la grata presencia de Ana Martínez, todóloga. Muchísimas gracias, los esperamos dentro de 15 días y hasta la próxima.